Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos del 8 al 10. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Versículo 10. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Otra versión de este pasaje dice, alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan lleno de alegría con la obra que Dios estaba haciendo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que de tu interior fluía la alabanza espontáneamente? Fluía la gratitud de tu corazón. Si te cuesta contestar esta pregunta, hazte la pregunta, nunca mejor dicho, ¿por qué? Señor, ¿por qué Dios no te ha bendecido lo suficiente? ¿Por qué Él no derrama sus bendiciones en tu vida? ¿No será porque no somos agradecidos? Aquellas personas que alaban a Dios por sus muchas bendiciones, ven que sus bendiciones siguen aumentando más y más. Parte de ese efecto es psicológico. Nosotros comenzamos a ver lo que había estado ahí todo el tiempo. Pero hay algo más que pasa en nuestra mente. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 29. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Esa es una de las razones que la gratitud demanda de nosotros. La gratitud es esencial en nuestra vida. Si no hay gratitud en la vida del cristiano, cuidado. La gratitud abre el camino para que Dios nos bendiga de nuevo. Diez leprosos reciben sanidad. Solo uno fue agradecido. Solo uno regresó para agradecer al Señor esa sanidad, ese milagro. Los demás se olvidaron. Hay otras razones también. La gratitud atribu atribuye gloria a Dios reconociendo su bondad. Este leproso reconoce que Jesús la había sanado. No se queda con el milagro. Es decir, no lo desecha, pero lo que hace al recibir sanidad es ir a la persona que la ha sanado. Ir a Jesús. La gratitud mantiene nuestros corazones enfocados en el vaso que está casi lleno, en vez del vaso que está casi vacío. O la gratitud o que nosotros hemos puesto las cosas nuestros ojos en las cosas del mundo. Porque la gratitud atribuye gloria a Dios, reconoce su bondad, testifica del carácter de Dios a los ojos del mundo. Principalmente la gratitud es una afirmación de la verdad. Es una reflexión de lo que Dios realmente ha hecho. Jesús nos ha tratado bien. ¿No sería bueno y justo reconocer esto con alegría, con gratitud? ¿Se caracteriza tu vida por la gratitud? ¿Tienes un corazón agradecido? La gratitud es una actitud que si no está fluyendo naturalmente ahora, necesita ser cultivada diligentemente. Así que acércate a Jesús con un corazón agradecido. Que los pueblos reconozcan sus obras. Eso es lo que acabamos de leer en este versículo 8, primer libro de Crónicas, capítulo 16. Dios no es un asunto privado, pero nuestra cultura nos dice lo contrario, y lo hace de muchas maneras. Hemos sido entrenados, por decirlo de alguna manera, socialmente, a que mantengamos nuestras creencias para nosotros mismos. La fe es demasiado personal, nos dicen, demasiado individual para discutirla en público. Es ofensivo para aquellos que se criaron en otra tradición. Esto se ve como intolerante de una mentalidad cerrada cuando asumimos que nuestros absolutos aplican a todo el mundo. ¿Qué nos hace pensar que nuestra versión de la verdad es más correcta que la de la otra persona? Nuestro mundo nos dice que mantengamos nuestras convicciones en privado, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. ¿A quién debemos obedecer? ¿A la cultura de esta época de diversidad y tolerancia o a la cultura del reino de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios es públicamente celebrado. Si somos hombres y mujeres de la Biblia, como decimos ser, debemos ser hombres y mujeres del único Salvador, de Jesús. Jesús que es para todo el mundo. Nosotros no podemos quedarnos callados acerca de la bondad de Dios. Tenemos que manifestar esa bondad. Tenemos que predicar el Evangelio. Hemos recibido sanidad, hemos recibido salvación de parte de Jesús. Predica, confiesa, da testimonio a otras personas de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si nosotros expresamos nuestra gratitud públicamente a aquellos alrededor nuestro, incluyendo a aquellos de otras tradiciones, ¿seremos malinterpretados? Seguramente. ¿Seremos considerados ingenuos de mente cerrada y simplonas? Seguramente. Probablemente. ¿Nos acusarán a veces de ser intolerantes y absolutistas? Puede que sí. Cuando se trata de obedecer la palabra de Dios o de obedecer las expectativas culturales del momento, la decisión es fácil. Aunque estamos en este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. El cielo es nuestro hogar. La tierra es nuestra misión. El reino del cielo es la cultura en que la gloria de Dios es innegable. Su bondad la tenemos que celebrar. Sus obras hay que alabarlas. El carácter de Dios hay que admirarlo. En el reino de Dios las criaturas se postran a sus pies, maravilladas, cegadas por su resplandor. Se nos ha concedido a ti y a mí participar en esta tierra por ahora. Estamos andando en un mundo que mayormente no conoce a Dios. ¿Qué mejor lugar para ser embajadores de su reino? Así que habla de tu Salvador. Evangeliza. Predica el Evangelio. Habla de Jesús. Hazlo conocido. Versículo 11 dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Muchas veces nos olvidamos que nuestra autosuficiencia deshonra a Dios. Así como un niño o una niña han aprendido a sobrevivir por su cuenta, le da mucho que decir acerca de sus padres, ¿verdad? Los hijos de Dios que no confían en la provisión y poder de Dios dan mucho que decir acerca de él. No es que su provisión y poder no están disponibles, sino que nuestra tendencia a ser independientes sobreestima nuestro ingenio, subestima el amor de Dios. Y muchos de nosotros hemos sido entrenadas o entrenados a admirar a las independientes o a los independientes y aspiramos a qué? A ser autosuficientes. Nos han hecho creer que cuidar de nosotros mismos es lo más conveniente. ¿Pero hemos aprendido eso en la palabra de Dios? No. Dios le dice a un líder militar como Gedeón que, que reduzca su ejército para que el poder del cielo fuera demostrado más claramente. Dios inspira a los pastores a que se aventuren a ir a los valles hondos y profundos a enfrentarse a gigantes imponentes. El pueblo de Dios es presionado a una situación desesperada al borde del mar y les da una victoria militar marchando en círculos. Los líderes que escoge Dios fueron eh, recogidos de, de canastas flotando en el río, de pesebres humildes en el establo. Dios se deleita en la humildad de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humildad y la imposibilidad preparan el terreno para el poder de Dios. Es más fácil que Dios use un corazón roto que un corazón... Orgulloso. La debilidad demuestra su poder y nuestra pequeñez es la plataforma para su suficiencia. Cuando la gente te ve, ¿ve tu autosuficiencia o ve tu dependencia del Señor? ¿Saben de dónde viene tu fuerza? Es una pregunta que, que me hago y que te hago en este día. Si no, pregúntate. ¿Por qué es que Dios no se ve más claramente en tu vida? Reconoce tu necesidad de Él en todo momento. No te parecerá muy natural hacerlo, pero, pero es un reflejo correcto de la realidad. Aquellos que miran a Dios están mirando a la fuerza más potente de toda la existencia. Nadie que invoca su poder será decepcionado. Como hemos leído, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos. ¿Te has dado cuenta que los antropólogos, por ejemplo, lamentan las civilizaciones perdidas? Los historiadores lamentan los récords perdidos. Los arqueólogos lamentan las reliquias perdidas del pasado. Cuando algo considerado valioso queda oculto para siempre a los ojos de la historia, lo consideramos una pérdida trágica, ¿verdad? El significado de la gente, circunstancias, eventos, logros, son preservados, son validados por el recuerdo. Hay un montón de museos en el mundo donde nos muestran esos hallazgos, ¿verdad? Esos descubrimientos. Cuando nos olvidamos de estas cosas, el significado se pierde. Así pasa igual con las obras de Dios. ¿Quién sabe cuántas de sus obras han sido olvidadas? ¿Cuántas de ellas no han sido registradas y por lo tanto no son celebradas a día de hoy? La pérdida de los milagros de la historia es realmente una tragedia, mucho más trágica que las civilizaciones y los artefactos perdidos. Muchas veces Dios ha hecho cosas maravillosas que muy pocos ojos han visto y a veces nuestras propias memorias pierden las maravillas que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. He escuchado a predicadores que, que ha dicho, no recuerdes de dónde, has sacado el, de dónde te ha sacado el Señor, porque a lo mejor te estancas ahí. Otros te dicen, recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Tú sabes de dónde te ha sacado el Señor. Tú sabes tu antigua manera de vivir. ¿A qué situación te llevo? Como tenemos una relación íntima con Él, nos pasamos demasiado rápido a la proximidad o a la próxima necesidad. Muchas veces nos olvidamos de sus misericordias pasadas y en nuestro olvido cultivamos un vacío trágico de evidencia, cuando lo que necesitamos ahora mismo es estimular nuestra fe. Es natural estar preocupados por los problemas futuros, pero menospreciamos nuestra propia fe. Cuando nos preocupamos demasiados, menospreciamos nuestra fe. La mejor forma de cultivar la fe es de recordar la fidelidad de Dios cada día. Y la mejor forma de recordar su fidelidad es de recordar su evidencia. Cuando nos acostumbramos a recordar, crecemos en el conocimiento de Dios. Construimos como un archivo de su providencia, un archivo impresionante. Este pasaje habla de, de adorar, de celebrar a Dios. Celebra su nombre, celebra sus obras, celebra su poder. Recuerda cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Recuerda cuántas veces el Señor ha obrado en tu vida. Recuerda cuántas veces el Señor te ha sacado de un apuro en tu vida. Recuerda sus misericordias. Adora a tu Señor, celébralo, recuérdalo, porque Él es digno. Y estamos hablando de la gratitud. Y Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Vaya versículo, ¿eh? Vamos a ver brevemente cuáles son las características de un cristiano agradecido. En el versículo que hemos leído podemos encontrar las primeras dos características de un cristiano que tiene un corazón agradecido. Un cristiano agradecido está dispuesto y disponible para servir al Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Podemos ver en esta parte del versículo una frase importante. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Es decir, que la gratitud es lo que nos debe motivar a servir al Señor. Y esto nos demuestra que nuestra principal motivación para servir al Señor no se debe a lo que nosotros queremos recibir del Señor, no se debe a, a, al poder de obtener lo que quisiéramos, sino en agradecimiento por lo que ya hemos recibido, por haber recibido de parte del Señor la entrada a su reino, es decir, vida eterna, salvación. Tener un corazón agradecido con Dios nos permite estar no solamente dispuestos, sino también disponibles para servir al Señor. Es decir, no solamente tener la intención de servir, sino hacerlo de corazón, con la mirada puesta en el Señor, no en los hombres. Y me gusta honrar siempre la labor que hace la ONG REMAR, de servir a Dios en primer lugar y de servir al prójimo. Los voluntarios, los misioneros que están trabajando en remar, tienen un corazón agradecido a Dios y les permite estar dispuestos y disponibles para servir al Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí. Está pasando con los refugiados en muchos países del mundo, en muchos conflictos. Señor, aquí estoy. Llévame allí, llévame a la frontera. Quiero ayudar, quiero servir. Estoy disponible. Quiero ser tus manos en la tierra, tus pies. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, me encanta este versículo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Un cristiano agradecido está dispuesto y disponible para servir al Señor. Tener un corazón agradecido es lo que verdaderamente nos ayuda a superar nuestras excusas, obstáculos, críticas, conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando servimos al Señor suceden estas cosas. Recibimos crítica, hay obstáculos, hay excusas, hay momentos de tensión, hay conflictos. Un cristiano agradecido siempre está dispuesto y está disponible para servir al Señor. Un cristiano agradecido quiere agradar a Dios con su vida, como dice Hebreos capítulo 12, verso 28. Lo volvemos a leer hasta memorizarlo. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Un cristiano agradecido quiere agradar a Dios con su vida. Cuando tenemos un corazón agradecido con alguien por lo bueno que ha sido con nosotros, buscamos la manera de agradar a esa persona. Puede ser con un regalo, eh, con un detalle especial, con un mensaje de agradecimiento, ¿sí o no? ¿Cuánto más deberíamos tener en nuestro corazón el deseo de agradar a aquel que dio su vida para salvar la nuestra? La palabra de Dios nos llama a reconocer la misericordia de Dios para con nosotros y por esa misericordia estar dispuestos a que nuestra vida sea un sacrificio vivo para el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quizás me equivoque, pero yo entiendo por este versículo que tratar de agradar a Dios en agradecimiento por su misericordia no es fácil. Requiere que estemos dispuestos a sacrificar cosas de nuestra vida. Es decir, hacerlas morir en nosotros para agradar a aquel que murió por nosotros. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de sacrificar. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versos del 5 al 8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Verbo haced, terminado ed. Es algo imperativo, es una orden. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, dejad otra vez, verbo imperativo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto no es fácil, ¿verdad? ¿Hacemos morir estas cosas de nuestra vida? Seguro que algunas de ellas sí, pero hay otras que no, porque no es fácil, pero esto vale la pena hacer. Si tú analizas los Evangelios, puedes ver que para agradar al Señor en agradecimiento por su misericordia, el Señor quiere de nosotros un cambio en nuestro estilo de vida. Juan capítulo 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tiene que haber un cambio de vida. ¿Has recibido al Señor en tu vida? ¿La has aceptado a Jesús? Ahora tiene que haber un cambio en tu estilo de vida. El Señor te dice, no te condeno. Vete, pero no peques más. En varios evangelios, Jesús se lo dice a varias personas. Vete y no peques más, no vaya a ser que cosas peores vengan a tu vida. Vete y no peques más. Un cristiano agradecido ofrenda en la casa de Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 10. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de goz y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias. Recuerda que estamos hablando de la gratitud. Ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los, culti a los eh, cultivos, no, los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Tú vas a reconocer a un cristiano agradecido cuando ofrenda en la casa de Dios. Tenemos que saber que nuestras ofrendas son parte importante de nuestra gratitud al Señor. Nuestros diezmos es la parte que le corresponde al Señor de nuestros ingresos. No es por gratitud, es por obediencia. Y la obediencia nos garantiza bendición. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolid y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Resumiendo, tú ofrendas, tú diezmas, tú eres agradecido y el Señor te bendice. Yo entiendo así este versículo. Traed todos los diezmos al alfolil, otra vez traed, verbo imperativo, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se orabunde. Es decir, ¿Tú quieres bendición hasta que sobreabunde en tu vida? Trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y buscando en internet esta palabra, indefectiblemente, Significa que no puede faltar o dejar de hacerse. Las ofrendas son por gratitud, por las bendiciones, por la prosperidad recibida en nuestra vida. Primera carta de Corintios capítulo 16 versículos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice cada primer día de la semana. Yo entiendo el domingo, ¿verdad? El día de culto. Dice que cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, que tú ya desde tu casa tienes que... Tener la mentalidad, tiene que haber en tu corazón el apartar ya algo para ofrendar al Señor. Y muchas veces llegamos a la iglesia y cuando el hermano dice vamos a pasar una ofrenda, empezamos a buscar qué puedo dar. Nos metemos a la mano al bolsillo, abrimos la cartera y vemos qué tenemos que dar. Voy a entregar esto. Pero yo entiendo por este versículo que cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, desde tu casa tú tienes que ir ya con la intención de ofrendar, tienes que apartar algo para el Señor. ¿Y dice de qué? De lo que hayas prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este versículo es increíble. Y este versículo echa abajo a esas personas que dicen que el diezmar o, o el ofrendar no es de Dios. Hay varias personas que nos han comentado a través del canal de YouTube de Radio Solidaria que la ofrenda, el diezmo, no es de Dios. Al igual que también varias personas me han escrito y me han dicho que el apadrinar niños no es de Dios. Y han dicho, ¿dónde en la Biblia pone apadrinar un niño? Y claro, yo les he respondido de la misma manera, ¿dónde pone la Biblia que tengas tú un trabajo de mecánico? ¿Dónde dice la Biblia que tú tengas un trabajo, por ejemplo, de abogado? ¿Dónde dice la Biblia que tú tengas un trabajo X? ¿Sabes? No lo pone, pero lo hacemos. Hacemos lo bueno, hacemos lo correcto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Señor, mira, quiero entregarte esto. Señor, tú sabes, por la situación, por la crisis económica que está pasando mi familia, te pongo esta ofrenda a tu servicio. Y el Señor, yo te digo una cosa, te va a bendecir. El Señor va a abrir puertas para que tú seas bendecido. Pero el tema es que nos aferramos tanto a, al dinero, a las posesiones, que no queremos dar nada. Le entregamos lo que nos sobra. Dice que Jesús estaba en el templo observando a las personas que estaban echando la ofrenda. Y vio que muchas personas daban de, los que, de lo que les sobraba. Pero observó a una viuda anciana que dio todo lo que tenía. ¿Qué estás dando al Señor? ¿Qué tienes para dar al Señor? Es una pregunta que te hago y que me hago. ¿Qué tengo para dar al Señor? ¿Lo que nos sobra o todo? Caín entregó una ofrenda. Seguramente de lo que le sobraba. Seguramente de mala gana. Porque sus obras eran malas. No como su hermano Abel, que sus obras eran justas. Así dice la palabra de Dios. Vas a reconocer a un cristiano agradecido cuando ofrenda con gratitud. Para todo cristiano debería ser motivo de alegría poder apoyar la obra de Dios, sembrando en agradecimiento en la iglesia donde está siendo bendecido, alimentando, edificando. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así dice la palabra de Dios. Y por último. Un cristiano agradecido comparte con otros las maravillas del Señor por medio de su testimonio. Marcos capítulo 5, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Está hablando de desendemoniado que recibe la liberación. ¿Qué hace el endemoniado o el exendemoniado cuando es liberado? Quiere seguir a Jesús. Jesús, déjame ir contigo. Quiero seguirte. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue a publicar en Decápolis, que era un conjunto de, de diez ciudades. Es decir, que dio testimonio. Fue el primer evangelista, al igual que la mujer samaritana. Podemos ver en estos, en estos versículos el momento en el cual un hombre que había estado poseído por una legión de demonios fue liberado por medio del poder del Señor. Y en agradecimiento este hombre quería subirse a la barca para estar con Jesús, pero él no se lo permitió, sino que le dio una comisión: vete a tu casa a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si tú analizas este pasaje hay varias cosas importantes. En primer lugar, y quizás no tiene nada que ver con la gratitud, vemos que Jesús va a una región gentil, no va a una región judía. Y tú dirás: ¿y cómo es eso, sí? Los judíos no podían comer cerdo, detestaban el cerdo. Para él era un animal impuro. ¿Qué estaban pastoreando en esa región? Cerdos. Es decir, que ese pueblo, esa región, no era judía, era gentil. Si fueran judíos, estarían pastoreando ovejas. ¿Pero qué hacían estas personas? Pastorear cerdos. La misericordia de Dios se extiende a todos, a gentiles, a judíos, a todos. Y va una persona que está endemoniada y hace el milagro. Y le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos. Un cristiano agradecido comparte con otros las maravillas del Señor por medio de su testimonio. Este exendemoniado da testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Este hombre no se quedó callado, no se guardó para sí mismo lo que Dios había hecho con él, sino que fue y les habló a todos de las maravillas que el Señor había hecho con él de cómo fue liberado de una región de demonios por el poder de la palabra de Jesús. Cada uno de nosotros que hemos experimentado en nuestra vida las maravillas del Señor, no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir con otros el mensaje de esperanza. Tenemos que contarles a otros lo que Dios puede hacer en la vida de toda persona que le busque y que le cree. Y en agradecimiento tenemos que hablar de las maravillas del Señor. Y es una de las principales formas de vencer en nuestra vida el temor. Es una de las maneras para vencer la pena, la timidez. Es el agradecimiento que hay en nuestro corazón. No podemos dejar de, de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hechos capítulo 4, verso 18. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, Hechos capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan son dos personas agradecidas y fueron intimidados a que no predicaran de Jesús. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? ¿Eh? ¿Me vas a decir que me calle? ¿Vas a decir que no predique de Cristo? Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Eres un cristiano agradecido? Comparte con otros lo que el Señor está haciendo en tu vida. Comparte tus testimonio para que otros puedan conocer a Dios. Eso hizo el endemoniado ganadero. Eso hizo la mujer samaritana. Recibieron un milagro de parte de Dios. Tuvieron un encuentro personal con Jesús y no se callaron. Predicaron el Evangelio en sus ciudades. Y eso es lo que tú, tenemos que, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ser agradecidos. Y si somos agradecidos, vamos a hacer estas cosas. Gratitud es el tema que os hemos presentado en este día. De introducción hemos mencionado al rey David con esos versículos, pero el protagonista sin duda es Jesús. Porque es Jesús el que hace la obra en tu vida, es el Jesús el que hace el milagro en tu vida. Y en consecuencia ese milagro, tú eres agradecido. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema, la gratitud? Queremos leerte.